Fue un 16 de mayo, pero de 1992, el día que el cuerpo sin vida de Chalino Sánchez, el rey de los corridos, fue encontrado en este lugar donde me encuentro justo ahora, al norte de Culiacán, Sinaloa, en México. Ese día falleció el rey de los corridos, pero nació una leyenda. Ahora muchos de sus fans lo recuerdan con esta capilla ubicada justamente en el lugar donde fue encontrado sin vida Chalino Sánchez. Este lugar es visitado por cientos de fanáticos, no solamente de México, sino también de todo el mundo que vienen. Le dejan distintas ofrendas, prenden veladoras, algunos también rezan o le dejan su bebida favorita a este cantante. Lamentablemente, la capilla actualmente luce así, vandalizada. Déjame saber en los comentarios si tú ya sabías la historia de esta capilla. Y también ayúdanos a compartir este video para que más gente se entere de cómo está actualmente la capilla de Chalino Sánchez aquí en Culiacán, Sinaloa. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con producción de Adán Sigala para Badabun.